¡Hola de nuevo, mis queridos amigos y amigas musiqueras! ¿Contentas todas este año? ¡Bien! Hoy tenemos en el canal este vídeo que es de suma importancia para todos. No trata de tips por ahí sueltos o cositas por ahí concretas. Se trata de auténticas técnicas que considero totalmente imprescindibles en mezcla y mastering. Este vídeo necesitáis verlo absolutamente todos y todas. No vas a encontrar milagros ni plugins que te hacen la mezcla cuando te echas la siesta, pero vas a descubrir 5 más 5 de las mejores técnicas que puedes encontrar hoy en día para la producción musical. ¿Quieres descubrirlas todas una a una? Pues quédate ahí bien quieto que enseguida lo vemos. Producción musical Munera Son. Referente a la grabación de instrumentos por línea, como puede ser la guitarra eléctrica a través de un multiefectos o conectada a la tarjeta o interface de grabación, sencillamente debemos de regular la entrada al DAW con los mismos parámetros que si grabásemos con un micro, respetando los niveles de ganancia e intentando que no sobrepasen los menos 6 decibelios de pico en sus partes más intensas. De esta forma lograremos ya tener una buena materia prima de inicio. Ahora te voy a mostrar los ejemplos de grabación de voces y guitarras acústicas. El primer paso que realizaremos para la grabación será testear los niveles lo mejor posible. Empezaremos con la guitarra acústica. Iremos realizando los ajustes de ganancia necesarios y para ello habremos colocado dos boometers, uno para la medición de VU y otro para la medición de picos. El medidor VU llevará la referencia de menos 18 dB, que es la calibración del estándar de medición para obtener el punto dulce del sonido. Comenzaremos la grabación. Como ves, los niveles más o menos se mantienen en sus registros óptimos. Nos dispara. Bajaremos la ganancia de salida porque ahora la señal es demasiado potente. Al no llevar el compresor del previo. Por ahí. Y ahora le colocamos un compresor. Colocaremos un compresor óptico, que en este caso será el VC2A de la marca Softube. Para esto nos sirve perfectamente el CLA2A de Waves, que es el mismo compresor, o cualquier otra marca. Iremos probando los niveles y graduando el nivel de compresión. Watch it, Barry. Un poquito más. ¡Hola! Vamos a probar con la música. Volveremos a probar con la música. A man with style and be creator. A man with style and be creator. A man with style and be creator. A man with style. Cuando ya tengamos los niveles adecuados, rodando el 0VU, nos dispondremos a grabar.
la voz. Lo primero que debemos de comprobar es, en una de las partes, ver que tenemos activos todos los controles. Por defecto, creo que no vienen todos activos, como es este caso, los tengo sin activar. Entonces deberíamos ir aquí a la controles inteligentes, seleccionar modo de control inteligente. Y tendremos que marcar mostrar todos los controles inteligentes. De esta forma, veis, ya han aparecido nuevos controles. Tenemos todos estos controles que tenemos en el inspector accesibles en cada nota MIDI. Entonces, lo primero que sería es coger trozos con un rango de selección y lo primero sería este botoncito central de abajo. Como vais a ver en el inspector, nos controla cuantizar tono. Entonces, lo primero que hacemos es cuantizar al 100%, arriba arrastrando. Esto es pinchando con el ratón, botón derecho y arrastrando sin soltar el botón. Una vez que queremos ya lo tenemos, soltamos el botón. Entonces, ahí se nos afina. Vamos al siguiente. Tenemos que ir comprobando, evidentemente, que no hay al oído, pues que nos suena bien, a ver. Aquí, pues hay cositas, vamos a darle. Tenemos que tener el altavoz activado para oír las notas. ¿Ves? Esto se nos había ido. Estas están correctas. Tenemos aquí, como veis, las notas musicales. Por si sabemos cuáles son los intervalos, pues tenemos una orientación. Entonces, ¿veis? Aquí os muestra con líneas un poco cómo va el tema. Aquí empieza con un tono muy agudo, va bajando. Esto, ¿cómo lo podemos? Este, por ejemplo, lo podemos con el botón de arriba, nos endereza el tono, ¿veis? En el inspector podéis ver cómo endereza curva. Lo podemos enderezar un poquito. Sí. A ver. Sí. Ahí iría en fa. Ahí suena mejor. Esto para enderezarlo, debemos de ir a la esquina superior, presionar la tecla control, nos aparecerá una basculación, unas flechitas de basculaje con el que podemos bascular. ¿Veis? Con el de arriba, con este, enderezamos tono. Una vez que hacemos cualquier modificación, seleccionamos y cuantizamos al 100%. Ahí está. Sí, esta iría arriba. Aquí podemos enderezar curva y subir a su sitio. ¿Veis? ¿Veis? Aquí está muy baja y aquí muy alta. Entonces podemos probar con el bascular, control. ¿Veis? Ahí se nos va un poquito. Es porque aquí baja excesivamente el tono, ¿veis? Entonces aquí tenemos, ¿veis? Tenemos este rango, este localizador, que nos lo situamos donde queremos que empiece a actuar todo. Entonces, si lo situamos aquí, ¿veis? Solamente sube desde el localizador ese. Y así cuantizamos al 100% y ya todo correcto. Aquí tenemos nuestra voz principal de este tema ya troceada, como vimos en el capítulo anterior. Ahora lo siguiente sería, ampliamos bien la ventana. Aquí lo veremos mejor. Como habéis visto, los picos se ven muy bien aquí. Entonces te puedes ir orientando. Vamos ahí, tal. Y esto ya lo podemos cerrar. Ya sabemos que aquí tenemos un pico, en el número 20 y tal. Aquí ya se ve. Podemos ampliar. Lo podemos seguir ampliando. ¿Vale? Entonces, antes de hacer esto, lo que debemos de hacer es coger. Seleccionaremos el lapicero. Pincharemos con el botón izquierdo y ya nos sale una línea, la cual
la llevaremos arriba del todo, que son los 0 dB, ¿vale? Entonces aquí ya podemos, ahora ya podemos ampliar. Ya tenemos esos puntos, esto que sería como el ancla, digamos. Y aquí ya podemos empezar a meter puntos nuevos. Pinchando con el botón izquierdo, levantando hacia arriba. Aquí ya tenemos uno que se nos ha creado. Y estos dos nos sirven de ancla para que no se nos baje la ganancia de los lados. Entonces aquí ya podemos poner todos los puntos que queramos. ¿Veis? Con el botón izquierdo del ratón vamos creando puntos. Y vamos bajando el pico como nos da la gana. Vamos haciendo formas como queramos, añadiendo más puntos. Ahí. Ahí ya lo he bajado bastante, ¿vale? Entonces, esto luego lo comprobaremos que cuando hagamos el gain staging de entrada de ganancia al mezclador, este pico ya no nos disparará los boometers tanto. Entonces tendremos una señal ya más homogénea, ya la tendremos mejor preparada para luego cuando apliquemos compresiones, ecualizaciones dinámicas, etc. Vendría por aquí arriba, tienes que visualizar lo que viene por aquí arriba de la ventana de edición de la onda de audio y entra por la pista traspasando toda la fase de ganancia, todo el rack de inserciones, etcétera, hasta llegar al fader de canal. El audio, una vez regulado en la entrada al mix, o sea, con el fader de ganancia, traspasaría toda la cadena de inserción, que de momento estará vacía, solamente contendrá los boometers de medición, o si venimos de una plantilla que ya tiene sus ecualizadores, sus limitadores, sus cosas puestas, pues los tendremos inactivos de momento. El audio irá circulando, irá bajando hasta llegar al fader de canal. Y aquí hay varios caminos por donde puede ir el audio. Todo dependerá de si los plugins en el rack de inserción están colocados en pre o en post fader. Por defecto salen con, yo lo tengo configurado con el color verde para que sea el pre fader, o sea, antes del fader. Por lo tanto, todo lo que se procese en este rack de inserciones se desviará el audio antes de pasar por el fader. Por lo tanto, el fader no afectará a la señal de los plugins. Algo muy importante a tener en cuenta con los plugins de dinámica, la compresión, la limitación, la ecualización dinámica, etc. Pero por ahora vamos a centrarnos en el recorrido del audio en un plano más general. Una vez que el audio ha atravesado el fader de canal, normalmente se dirigirá a su correspondiente canal de grupo. En este caso tenemos todos los elementos de la batería que se dirigen al canal de grupo de batería, que es este en azul. Tendríamos el fader VCA, que sería el que controla los niveles, y el canal de grupo, que controla la suma que le llega de todos los canales individuales. Entonces, aquí se presentan varias cuestiones. A los plugins del rack de las pistas individuales de este grupo no les afectará ningún movimiento de faders. Es decir, si tenemos aquí plugins en todas las pistas de dinámica, de compresión, y bajamos los faders de canal, no les va a afectar en absoluto a los plugins. Van a seguir funcionando exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque están pre-fader, no pasan por los faders, ¿vale? Aquí la cosa se empieza a complicar cuando tenemos todas las pistas individuales con plugins en los canales de inserción, de dinámica, o sea, canales con movimiento, con dinámica, ecualizadores dinámicos, compresores, limitadores, que les afecta la señal que les llega. Entonces, como hemos dicho, con cada canal suyo propio no les afecta porque van pre-fader. Pero si movemos los canales individuales teniendo plugins en la inserción del canal de grupo, cada movimiento que hagamos aquí afectará a cada plugin que está insertado en el canal de grupo. Por eso es importante, antes de empezar a poner plugins, tener bien realizada la mezcla estática con faders de canal para no tener que mover demasiado los canales. Porque ya una vez que tengamos plugins en grupos, subgrupos, etc., ya solo podremos mover de la suma.
Ahora quiero que veas este otro ejemplo, que es un bus de tipo analógico, con muchos graves, mucho movimiento, mucha información estéreo, muy típico en música dance o electrónica, pero que puede ser usado en cualquier estilo musical, y es importante que sepas controlar este tipo de sonidos. Tenemos nuestro M-Stereo Processor y el medidor de correlación, el MAT. Vamos a comprobar qué nos mide este bajo analógico. Como vemos, ya se aproxima muchísimo a la zona central. Y al oído, evidentemente, es un bajo que invade todo el campo estéreo, con sus ecos, sus delays. Bien, entonces se trata de intentar contenerlo un poco, porque esto nos va a dar problemas con los demás instrumentos en la mezcla. Entonces, ¿qué haremos? Pues de momento cerraremos la banda D, que ya las tenemos más o menos, como vienen por defecto, que funciona bastante bien, 200, en 2K, en 10K. Aquí lo que vamos a hacer en este tipo de música, hasta 200 lo vamos a poner en mono total. Vamos a hacerlo a la vez que lo escuchamos. Se nota bastante. ¿No tienes más que ver esto? El espectro. Voy cerrando. Mira cómo se mejora, ¿eh? Es impresionante. Vale, este lo podemos dejar tranquilamente ahí en mono. Luego de 200 a 2K, también deberíamos de cerrar. Hasta un 40 por lo menos. Y estas ya, vamos a ver. Esta la dejaría en el centro. Esta, la correlación, mira cómo está. Ahí justita, pues la voy a cerrar un poquito. Porque fíjate cómo se mantiene en el centro, ¿eh? Es brutal. A ver si la cierro del todo. Se nos va a mono. Si la abrimos un pelín, ya. Se nos va al centro, ¿eh? Venga, vamos a verla así. Cerrado un 91%. Podemos bajarle a un 50%. Vale, por ahí. ¿Ves? La señal está ya muy mucho más contenida en el estéreo. Vamos a mutearlo. A oído se nota. ¡Buf! Una barbaridad. Muteamos. Vemos la correlación de fase. Ahora aquí, como ves, al mutear, pues se mutea también el espectrograma. Pues podemos ponerle un M-Stereoscope del gratuito. Como ves, es lo mismo, pero el gratuito. Vamos a mutearlo. ¿Ves? La diferencia es impresionante. Y son principalmente estos graves que se expanden una barbaridad. Vamos a abrirlos un poquito. Podríamos dejarlos un poquito más abiertos, no importa. Eso ya. Vamos a ver cómo suena con toda la base. Muteamos. Invade demasiado. Ahí está súper definido. Como
Como ves, la definición es absoluta y en este tipo de música esta definición de los bajos, de los bombos, es esencial. Pero que sepas que este tipo de bajos analógicos se emplean en cualquier tipo de música, incluida la orquestal. O sea que tienes que aprender a controlar totalmente estas frecuencias que se expanden para todos los lados, y esta es una forma increíble de hacerlo. Y esto es todo, queridos amigos y amigas, en el vídeo de hoy. En cuanto ya habéis visto que solamente han salido las técnicas de mezcla, en el siguiente vídeo tendremos las técnicas de mastering imprescindibles y que todos debéis de conocer. Y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, pecadores, activar esa campanita, dar unos buenos pedazos de like y, mis queridos amigos y amigas, haceros miembros del canal, que no cuesta nada, que solo son a partir de 1,99 euros al mes. Y de esa forma estáis apoyando activamente al canal para que pueda ir aportando durante muchos años más todo este contenido gratuito para todos vosotros. Y sin nada más que añadir, mis queridos amigos y amigas musiqueras, os mando un abrazo muy fuerte.